24, Piscis de mi vida y de mi corazón. Tomamos una de nuestras cartas en el día de hoy y es esta. El 10 de basto. El 10 de basto dice que no es acumulación, sino son momentos de un buen humor. Hay jornadas difíciles y complicadas en nuestro trabajo y en nuestra vida, ¿verdad? Pero no te puedas sentir enfadado, no dejes que nadie te saque de las cosas buenas de tu vida, que nadie te haga perder el control de lo que puede suceder que sea maravilloso para ti, ¿no? Si de repente hoy una persona te dice, no vayas a trabajar, ¿para qué tú vas a ir a trabajar hoy? Y usted no sabe si a lo mejor usted va a trabajar y se consigue con una sorpresa que ese día le va a aumentar a usted o hechos muy buenos, ¿no? Entonces, no dejes que nadie obstruya tu camino. Muy importante eso. Puede ser oportunidades. Hay ciertas cositas por ahí con una carta, con un mensaje, o que descubre, o que te mandan, ¿no? Y tú te vas a quedar así como asombrado, asombrado. Y bueno, y es como una declaración de amor. Estaríamos hablando de esa carta, de eso, de una declaración de amor. Pero no te vayas a perturbar por esto. Céntrate en los proyectos laborales, en algo que sea muy motivador para ti. Podríamos tener noticias ahí que nos van a dar ese visado, esa noticia que tanto estamos esperando, hasta un dictamen médico que nos va a decir, ya no tienes ninguna enfermedad, todo lo pudiste vencer, todo lo pudiste, mire, superar, sin miedo y sin dolor. Una clave muy importante para este signo en el día de hoy, ¿qué vas a hacer? Mira, me vas a organizar toda tu casa, todo lo que de repente a lo mejor esté así como muy desorganizado, a lo mejor tiene que ver con la posición de la cama, con la posición de los muebles, empieza a organizarlo un poco mejor y te vas a dar cuenta que vas a empezar a mover energías muy buenas para tu casa, no solamente de tu casa, de tu negocio, para tu vida de prosperidad, igualmente de tu trabajo. Si puedes hacer un movimiento ahí en tu trabajo, hágalo para que las cosas se empiecen a activar de la mejor manera. Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.